amigos del karting, bienvenidos a un nuevo programa de Somos Karting del Centro. Hoy, directamente desde el kartódromo de la ciudad de 9 de julio, con las mejores imágenes, con las mejores notas y reportajes. Esto es Somos Karting del Centro. Los invitamos a disfrutar de un gran programa con todos los resultados y con los protagonistas en las notas de cada uno de ellos. El karting del centro volvió a 9 de julio y volvió gracias al trabajo de un grupo de gente comandado por Marcelo Alori. Se formó una subcomisión de karting del Automoto Club Nuevo Juliense y allí comenzaron a trabajar y se recuperó este gran circuito. Hoy estamos viviendo una gran fiesta aquí en 9 de julio. Muchísimas gracias, Marcelo. Esto es el éxito de tanto y el fruto de tanto trabajo, ¿no? La verdad que sí, esto es una fiesta. Hoy la verdad que nos acompañó el tiempo, nos acompaña la gente, nos acompañó el 9 de julio y esta fiesta es para todos ellos. Muy bien, contanos cuánta gente estuvo trabajando acá el 9 de julio para poder llevar adelante este evento. Mirá, Osvaldo, tenemos un grupo hermoso, se ha hecho un grupo de jóvenes, yo soy el más viejo y bueno, tenemos 12, 15, 20 personas que nos dan una mano bárbara. La verdad que tanto sea los locales, el comercio 9 de julio, como todo, está todo el mundo entusiasmado con esto, que es una fiesta. Felicitaciones, es un gran trabajo. Muchas gracias. Marcelo Alori, presidente de la subcomisión de karting del Automoto Club 9 Juliense. Bien, ahora vamos a ir con las cuatro primeras finales en el orden que se desarrollaron aquí en el kartódromo. La categoría 150 menores, 150 juveniles B, como así también la categoría escuela y la categoría 150 máster fueron las cuatro primeras categorías que cumplieron con el programa en el kartódromo de 9 de julio. Competencia final que ya se pone en marcha. El Carucha Contardi que larga desde la posición número 7, el de Pasteur y Arenó de la estación Rollos y Fardos el Barba. Detrás del piloto de transporte el tubo larga 8, el Tommy Carballo que representa a la Bulaya, larga 9. Nicolás Bulich, larga 10 Botini, larga 11 Andrada, 12 Tiseira, 13 Abad, 14 Rato, 15 Muñoz, 16 Blanco, 17 Isaías, 18 Di Ciervo, 19 Margarita Benítez, 20 Cataño, 21 larga Juan Cruz Mata. Los protagonistas ya están en carrera. Y en la punta de la competencia siempre Lucas el amo con 10 vueltas cumplidas. De manera que cuando aparezcan en la recta principal, entra a recorrer el piloto de Chivilcoy el último giro. Para una victoria más con el MSK que prepara en el chasis Maximiliano Cámara. Con los impulsores de Marino Competición, con los elementos ganadores y confiables de Oscar Manuel Galván, el Lucas Lamos viene camino a entrar a recorrer el último giro, última vuelta para él. La última vuelta de Lucas Lamos. Estamos en el último giro. La última vuelta y la seña recién de su preparador, del Tommy Marino, diciéndole es la última vuelta y dale para que no se desconcentre el piloto. Llegamos a la victoria penando la brida y ahora tendrá medio milímetro más de brida. Se ha venido Rodríguez en la última parte de la carrera, le ha descontado el piloto de Etruria. Estamos en la última parte, se va preparando la bandera de cuadros, se agiganta la figura de Leo Rodríguez, el giro a la izquierda. Ya viene la última parte. Viene en camino a la recta principal. Se va preparando la bandera de cuadros. Lucas Lamos que viene para entrar a recorrer el último giro. A la última vuelta venimos. En la última vuelta estamos. Es el último giro. Es la última vuelta. Se queda Lucas. Gana, 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 gana. Ganó, 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 Leo. Ganó Leo, ganó Rodríguez. Sobre la línea ganó el de Gustavo Aricurre. Ganó Rodríguez, segundo Lamos, tercero Balda, cuarto Trovero, quinto Contardi, sexto Bulli, séptimo Abato, octavo Cito, noveno Carballo, puesto número 10 para Mata. Leo, felicitaciones, gran carrera. Bueno, ¿en qué momento pensaste que la podías ganar? ¿Viste el lugar para el sobrepaso? ¿Cómo fue la maniobra? Contanos. Bueno, largamos segundo, fuimos cerquita las primeras vueltas, después se lo fue un poco y se lo arrimó el tercero, pero después lo pudimos alcanzar, bueno, sé que se fue a ganar, pero lo pudimos ganar. Bueno, felicitaciones, una gran carrera nos brindaron los dos.
Bueno, muchas gracias y déjame agradecer a MGK por el chasis, a Jefe por el motor, a mi hermanita, a mi papá, a mi mamá y a todos los que me acompañan. Muy bien, el brillante ganador Leo Rodríguez, que se va a lo más alto del podio. Ahí los ven a los tres integrantes, Leo Rodríguez, Lucas Yelamos y Genaro Balda. Y en marcha se puso la competencia final de la juvenil Fecky en los primeros metros de carrera. Federico Díaz por muy poquitito de un día. Y pegadito a él está el Puche Álvarez. Y luego aparece Facundo Kessler y Emanuel Ibarra. Cuando aparece Rodrigo Roca, el de la Fuente por la tierra arada. Es local el Cepi Sebastián García en la jornada de hoy. 12 está Nicolás Arrauzzi, el piloto AR Performance, AR Racing para él. Detrás de Arrauzzi, que está con motor de Ariscurre, está 13 Ruggiero. 14 Guido Ferraro. Están cerrando una nueva vuelta de competencia, que es la vuelta 3. Hay un nuevo líder que se llama Luisito Dondi. Trompo de Federico Díaz. Trompo de Federico Díaz en la difícil curva 1. Y el nuevo segundo es Federico Álvarez. Y Díaz se metió tercero. No, está tercero Keller y está cuarto Díaz en el retorno. Han cerrado la vuelta número 3 de carrera. Díaz y pegadito a él está ahí Ibarra. Y en la punta de la carrera siempre Luisito. Don Dick manda. Mira, mira, mira. Se mete Ibarra. Manuel. Se mete el transporte que quemar. Se mete Manuel Ibarra. No pudo el de Norberto de la Riestra. Y ahora el puche que lo va a buscar a Tundica. Recta principal. Cerrando la vuelta 8. 8 vueltas de carrera, 8 giros, 8. Restan 3 y fracción, Mario. Va. Puche. La pucha que te mandaste una maniobra bárbara, puche. Ajá, encontraste el claro, viste. Te dejó el huequito, viste. Te dejó el hueco y ahora te escapás, puche. Ahora te vas a escapar seguro porque tenés un poquito más. Tiene más el puche, hasta Giro aguantó Dundí que se vino manejando todo. Pero sabía que tenía más el piloto local. Y Federico Álvarez, 8 vueltas cumplidas. El Lelocito Lombardo viene para cerrar la vuelta número 9 de competencia. De la prueba, a la última vuelta Lelocito, al último giro KDM, a la última vuelta Lombardo, a la última vuelta Carnicería José Arbe, al último giro la familia Álvarez, a la última vuelta el Puche que quiere ganar de local, a la última vuelta el de Transporte León que transporta la victoria, a la última vuelta el Autosport, escoltado por el Rey del Postre, siempre segundo Dundica. Tercera posición para Federico Díaz. Aguanta Keller, cuarto en la lucha con Emanuel Ibarra, que te dije en la próxima tendrá un RK Revolution. Estamos en la parte final de la carrera. Se despide del PBK. Se va preparando la bandera de cuadros. Será victoria del KDM. Será triunfo de Losito. Será victoria de Lombardo. Será victoria del Pucha. Federico Álvarez, que no importa si se va a ganar la brida. No interesa si ahora tendremos medio milímetro más. Hay que ganar y se gana, dice Federico Álvarez. Así se acomoda el Puche. Se prepara la bandera de cuadros. Son los metros finales para que 9 de julio esté de fiesta. De local viene para ganar el Puche de Vaca Britos Inmobiliarias. Va a ganar el Puche. Ganó. Se vuelve el Puche de Álvarez. Dundique, Díaz, Keller, Ibarra, Bueno, Bustos, Mora, García, Barro, 10 adelante. Vamos con el ganador, Federico Álvarez. Felicitaciones. Una gran carrera. Una maniobra que va a dar que hablar seguro. Y contanos vos cómo lo viste de arriba. Bueno, Osvaldo, principalmente agradecerle a mi viejo y al Oso Lombardo, que son los que son artífices de todo esto. Después también a mi señora, que hoy no pudo venir nuevamente. Ayer me acompañó, pero hoy no pudo venir. Y bueno, la carrera fue esperarla. Primero se pasó Fede Díaz, la pista estaba muy vidriosa, muy complicada. Y después con la maniobra con Dudí también se pasa, le meto el karting y estoy adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias a Farías Automotores, a Autosport Sociedad Anónima, a Vaca Britos, al Oso Lombardo nuevamente, que es artífice de todo esto, a Diego Arcaría, a Carnicería Don Joncerme y a Dené. Muchísimas gracias, 9 de julio. El brillante ganador, Federico Álvarez. Y ahora lo que está en marcha es la categoría escuelita. En marcha se ha puesto la escuela y adelante. Pica en los primeros metros de carrera Juan Manuel Foresi. Segundo, Nicola Escalona. Bustos y Leale que luchan la tercera posición. El tercero es Santiaguito Leale, que están negociando en la parte trabada. El de Pergamino, que entra ancho y aprovechó Davio para superarlo. En la punta de la competencia, liderando Juan Manuel Foresi.
en la punta de la competencia, liderando Juan Manuel Foresi, escoltado por Nicola Escalón. Allí volvemos con la imagen. El tercero siempre Santiaguito Liel, el kart 23 para el piloto de Wilray, que está marchando en la tercera posición. El Geotech SR le cambia la punta, sí, cambió el liderazgo, porque ahora es el piloto representante de Motores Lustov el que está adelante. Digo Motores Lustov, y los vende Eduardo Viglietti, y los representa la familia Escalona. Y se vienen para cerrar la primera. Primera vuelta de carrera, primer giro cerrado, Juan Manuel Fores y manda. Segundo, Nicola Escalona. Tercera posición para Leale. Cuarto está girando Tomic. Han cerrado la vuelta 1. Aguanta Foresi. Segundo, siempre Escalón. Tercera posición para Leale. Cuarto está el Lolito Tomic. Entró pasadito el de Florentino Ameguino, pero sigue siendo líder. Pegadito a él está Nicola Escalona. Han cerrado la primera. Recorre la vuelta 2. Dos vueltas de carrera cumplidas. Va Nicola, va Escalón. La cuerda y la punta de Foresi. Y el tercero es Leale. Y el cuarto ubicado es el Lolo Tomic. El de Carmen Dareco, que quiere ser tercero. Y el de Wilre, que se defiende. Y el quinto lugar es de Joaquín Bustos, y sexto Davio, séptimo Cardoso, octavo González de Langarica, noveno Altamirano, 10 León Benpinotti, 11 Baldo, 12 Mateo, 13 Dos Santos, y puesto 14 para Jeremías Ramelo. Ahora en el cartel de última vuelta para Juan Manuel. Última vuelta, Fernando. Última vuelta de Foresi. Último giro para el piloto de Florentino Ameguino. La última vuelta para el cómodo líder, para Juan Manuel Foresi. Última vuelta de Nicola Escalón, el de Desarrollos Inmobiliarios y Helado Seitú, con buena carrera. El de tapas de cilindros GL, Grupo GIF y Imperial Panificado Gomatute, el representante de Motores Lustov en Chivilcoy, Eduardo Viglietti, los comercializa Escalón. Última parte de esta final, estamos en la última vuelta. Se le acerca para superarlo a Benjamín Dos Santos. Ganó Juan Manuel, victoria de Foresi, que festeja con puño apretado, escoltado por Nicola Escalona. Y tercero finaliza Santiaguito Leale. Aguantó el Tato para terminar tercero. Cuarto Tomic, quinto Cardoso, sexto Busto, séptimo Mateo, de excelente trabajo, che, Santino Mateo, el chico de Wilre, debutando en la categoría. Vamos con el brillante ganador, Juan Manuel Foresi, felicitaciones, gran carrera. Me imagino la alegría que tendrás, ¿no?, de haber ganado una carrera que fue muy difícil. Sí, la primera vuelta estuvo peleada con Nicola, pero después lo pudimos pasar de vuelta y nos escapamos un poco. Le quería agradecer a mi papá por el misil que me prepara, a mi mamá que me acompaña y a los que me apoyan. Y quería saludar a mi hermana que me están viendo por la TV y a todo eso que me apoya. Nicolás Perrupato se puso en marcha la competencia final. Perrupato, el de Roque Pérez. Piloto Carrais, el representante de OMP, distribución de repuesto para carretera, impone condiciones. Viceres, segundo Naturán, tercero Caorsi, cuarto Bustos, quinto Mauro, sexto Mancinelli, séptimo está Marcelo Velardo, el de Cristian Avilés, el piloto de chasis M y J de 9 de julio. El que trata de avanzar en la fila india y lo va consiguiendo es Gonzalo Coquicho, el piloto de Saladillo, con cooperación propia, el JF Frenos y el Pinar, apoyando al Juan B. Justo Autos. Y taller mecánico los José, taller mecánico el Bona, todos apoyando a Gonzalo Coquicho, el de Saladillo con el KTM. Impone condiciones, va liderando Gastón. Villeres, más de 4 segundos de diferencia sobre Marcos Naturana, que marcha en el segundo lugar en esta competencia final de la categoría Master, cuando se enrosca Nelson Lombardo, el piloto de Roque Pérez, experimentado piloto de kart y automovilismo,
Allí me parece, se le termina un fin de semana complicadísimo, ¿eh? La última vuelta viene Emiliano, el Manco Caborcha, estamos en el último giro. Es la última vuelta, che. Último giro, sí señor, última vuelta para Emiliano Caborcha y Tempera. Última vuelta para que le recarre Bolucho, para que Leo García, el preparador de Chivilcoy y titulado repuesto del centro, se vaya también al tercer escalón del podio de la mano de Emiliano Caborcha. Es que gana Gastón Villeres, el segundo es Marco Natural, el tercero Emiliano Caborcha, cuarto Busto, quinto Velardo, sexto Ábrate. Séptimo Mancinelli, octavo Sánchez, noveno Sarfo, 10 Mauro, 11 Juan Antonio Pérez, 12 Carini, 13 Boquicho, 14 Perrupato y 15 Nelson Lombardo. Última vuelta de carrera, por última vez comienza a frenar en ese sector el líder. Allí está cómodo, tranquilo y sereno el de Marino con petición. Villeres que recorre el sector 2, que va saludando ya a la gente, la bandera de cuadro. Ganó. Ganó Gastón Villeres, que a rigor de verdad saludaba al equipo de Marino Competición, que está instalado precisamente en ese sector. Ha terminado segundo Naturana. Tercero Caorsi. Cuarto terminó Carlitos Bustos. Quinto Velardo. Sexto Abrate. Séptimo termina Mancinelli. Aguanta Sergio. Muy bien. Acostumbrado Gastón Villeres. Venimos con hinchada hoy. ¿Cuántos podios? Felicitaciones. Y pusiste un ritmo bárbaro. La manejaste a gusto tuyo a la carrera. Realmente hiciste una carrera bárbara, ¿eh? Muchas gracias. Sí, la verdad, tengo todas las carreras, el mismo auto, cada vez mejor. Gracias a Tomás Marino, a todo el equipo, a Jorge Ternengo, el chasis también. Van. La verdad que hemos armado un grupo increíble y bueno, y funcionan las cosas así. La verdad que carrera tras carrera me sorprende porque tenemos brida y cada vez anda más. Así que agradecer a todos ellos, por supuesto a todos mis sponsors, a mi hermana, a toda mi familia, a mi hermana Berta que me vino a visitar hoy a vernos, por supuesto a toda la gente de La Flores, mis amigos, a Angie un beso grande que se quedó en La Flores, está trabajando allá para la gente, así que bueno, saludo a ella y bueno, por supuesto a todos mis sponsors. Saludos a los chicos acá, que bueno, por ahí tuve una ventaja de sacar luz en las primeras vueltas y después mantenerla, pero bueno, agradecer la verdad a todo el Automoto Club, Automóvil Club acá de 9 de julio, a la comisión, como no me canso de repetirlo, que hoy por hoy es la categoría del país. Fíjate lo que es esto, la cantidad de autos, de pilotos y lo profesional que está la categoría. Por supuesto a todos ustedes, que es lo que hace que esto esté vivo, más vivo todavía en todo el país. Y así que bueno, la vende afuera también, porque me llamó un amigo cuál era la dirección que estaba afuera, así que bueno, un saludo grande a todos ellos, por supuesto vuelvo a repetir a todos mis sponsors, a todo el Marino Competición que da unos autos a todos los pilotos, unos autos increíbles. A esto sumale la alegría de recibir la orden de 2.000 pesos, una orden de compra de bueno. JMH Competición, instrumental para competición. Muy bien, bueno, muchas gracias a JMH, en el equipo usan casi todo de esta marca, así que bienvenido sea. Gracias. En marcha la competencia final. En marcha la final 2 de la categoría 150 Master. Los protagonistas que comienzan a negociar los primeros metros, que ya salen de una parte lenta para ir a buscar una pequeña aceleración. Impone condiciones. Manda en los primeros metros de carrera el cantautor Federico Sansone. El que va a tratar de remar desde el fondo es Alejandro Lucero. El de General Rodríguez con el chasis KDM y el motor de Lombardo. El de ADN Ascensores. Alejandro Lucero se va a venir para adelante seguro. 300 pilotos dándole piso a él, aguantando el trazado de 9 de julio. Las felicitaciones a todos los que han trabajado en el piso de este circuito. Impone condiciones, Federico, manda Sansones, pegadito, Baldo. A Baldo lo empuja Gustavo Ares Corre. Y a Arnaldo Gurini lo empuja Federico Castro, que sabe una cosa, va a ser papá el Fede Castro. Impone condiciones, Sansones, segundo Baldo. Tercera posición para Arnaldo Gorini. Cuarto en cuerda, ya es papá, pero va a ser papá por segunda vez. Y en la punta de la carrera, el Fede Sansones, que quiere ganar el domingo de Pascua. Pide permiso, Germán
Osvaldo que le dice, yo me vine de la Bulaya, déjame ganar. Y el tercero es Arnaldo Urene, si vos te quejás que viniste de la Bulaya, yo vengo de Mendoza, dice Groene. Última vuelta de carrera, último giro, última ronda, última vuelta, se le termina la carrera a Germán Baldo. Se le termina la carrera a Baldo y aguanta Federico y aguanta Sansone. Sansone que va y por arriba de las mangueras quiere, pero no puede Baldo. No sabe por dónde encontrar el claro, claro. Si tuviera OMG Germán, otra sería la historia. Ah, impone condiciones Sansone. Segundo Baldo, tercero Groene. Cuarto lugar para él, guarda, va, Baldo. Sansone, Germán, Baldo. Toda la experiencia, todo, y Sansone que reacciona, y Federico que va, y Federico que se tira, y la punta de la carrera de Baldo, y mirá qué final cerrado que tenemos, no me lo termines, allá el oficial deportivo, de que una vueltita más. Mire Germán, Baldo. Baldo que quiere ganar por vez primera, Baldo que va a ganar, Germán ganó, final, ganó Germán, ganó Baldo, sí, Germán, sí, piloto y dirigente del Vasco, competición, hay alegría en la Bulaya. Ganó Germán, ganó Baldo en una maniobra bárbara, excelente, brillante, extraordinario del experimentado piloto y dirigente Germán Baldo. Germán Baldo, qué gran carrera, qué gran maniobra para obtener el triunfo. Sí, ante todo, buenos días a todos. Quiero agradecer a la gente acá que siempre nos han invitado y bueno, nos hicimos presentes varias veces y hoy se nos dio por suerte. Ni hablar que agradecer al Tripa Magnante, a MGK, a Gustavo Ariscurri por los motores, y la verdad que sí, nos salió en la última vuelta, veníamos ahí atrás, pero no encontrábamos el hueco, así que cuando lo logramos encontrar fue en la última vuelta y cuidamos a la última para la victoria. La maniobra fue a todo o nada, ¿era ahí o nunca? Sí, era un sector donde salían los autos muy lerdos y bueno, en la última vuelta lo dejé, salí en segunda para tener más tracción y bueno, eso me ayudó a que... ¿Cuánto sigue la venías pensando? Y venía varias vueltas ya, sabía que en ese lugar él salía muy lerdo y yo también, obviamente, pero era por una cuestión de marcha, así que esperé hasta la última vuelta para hacer un cambio más bajo y poder tener más tracción. Muchas gracias y bueno, tenés que festejar este gran triunfo. Sí, la verdad que agradecer a todos, obviamente, a toda la gente de la Bulaya, de la Automoto y la verdad que bueno, más que contento. Piletas de natación DAC. Construimos para toda la vida. Equipo Vulcano, revestimiento y lajas atérmicas de porcelanato. Equipo de tapado electrónico de primera línea. Luces LED, sistema de hidromasaje. Y para tu campo, tanque australiano con placas de hormigón. Piletas DAC, una empresa con experiencia y calidad. Juan 23, 510, 9 de julio, 2317-538877. ¿Dejás ver qué YPF está más cerca? Pero me compras un alfajor ahí. ¿Unos snacks? Bueno, derecho un kilómetro. Y mira, con los puntos del club le podemos llevar un jueguito a Mati. ¡Qué viva! ¿Todo para ustedes? No, para vos está el 10% pagando la nafta desde acá. Ah, mira, lo único que no puedo hacer desde ahí es que me devuelvas el celu. App YPF. Cuando una app te resulta tan útil, es un camino de ida. Descargala y conocé todo lo que podés hacer desde tu celular. Alquiler, venta de motores y kart completos para todas las categorías del país. Formación de pilotos. En Karting del Centro somos los campeones actuales de las 5 divisionales. 150 menor, juvenil A, juvenil B, 150 master y 250 kayak. También somos los campeones actuales de las 2 categorías de asfalto de la PACO. Marino Competición, Avenida Urquiza 33, Chacabuco, Buenos Aires. Podés comunicarte al celular 2352-481046 y ser parte del equipo más ganador. Cerrá los ojos y pensá, ¿cuánto hace que no invertís en unas vacaciones? Ahora abrilos y escuchá este sonido. No te quedes con las ganas.
Hay muchos destinos por conocer en la Argentina. Empezá a proyectar tus vacaciones, que del resto se encarga Perazo. Hotelería con todos los servicios. Perazo. Renovación de unidades para hacer el viaje más placentero. Perazo. Encontranos en La Rioja 1570 o llamanos al 42-3160. Perazo. Agencia de Turismo. Dedicada al descanso. Tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Somos una empresa familiar con una trayectoria de más de 20 años que se dedica a la instalación y reparación de equipos hidráulicos. Además, ofrecemos venta y distribución de repuestos. Óleo Hidráulica RU. Instalación y reparación de equipos hidráulicos. Venta y distribución de repuestos. Avenida Agustín Álvarez, 1121. 9 de julio. Teléfono 2317-538549. ventas@oliohidraulicaru.com. En este caso, ustedes verán a la categoría 125 KMX juveniles en sus dos finales, la categoría 150 kayak limitado y la vedette, la categoría madre del karting de tierra, 125 cajeros, como así también la primera final de la categoría kayak 250. Todo listo, todo dispuesto, largaron, linchera. Primero linchera, segundo discurre, tercero va, ahí, Salda. Cuarta posición para Agustín, arriba el tronco, Berinsalda, aro, lo sacaba, viste. Me parecía que lo habías perdido, lamentablemente, Mateo. Trataste de corregirlo. ¡Ay, toques y vuelco así! Alguien se enganchaba con Marinsalda y entraba en vuelco, pero sin inconvenientes. Ya está reincorporándose. Me parece que era Marvigio, che. Me dio toda la impresión que era Cristian Marvigio que entraba en vuelco. Después lo vamos a mirar seguramente. Primera vuelta de carrera, primer giro cerrado. No va más para Mateo Marinsalda. Primero Fuente, segundo Aris Curre. Tercera posición para Agustín Ferreón, los tres, usando filtros de aires y mangueras siliconadas de ARC Racing. Quieren para cerrar un nuevo giro, 4-4-4-4, cuatro vueltas de carrera, 4-4, tres vueltas, estoy apuradísimo, che, estoy recontra apurado. Tres vueltas de carrera cuando Espiga se queja que Asier le frenó casi contra él, che, los dos con el RK Revolution casi pierden los dos. Agapito, Iñaki, ¿está feliz? Agapito se va al podio, mira qué lindo, Iñaki, para vos el podio. Señora, señor, ocho vueltas de carrera cumplidas, falta mucho todavía, estamos recorriendo la novena, el cuarto es ese, ¿qué pasó? Allí están los dos de Damiano. El que viene ganando es Ariscurre ahora, ¿eh? Ariscurre viene ganando. 10 vueltas de carrera y gana el nano Ariscurre. Segundo, Santiaguito Fuentes. Tercero, Agapito Inda. Y allí está luchando Espiga con Acierri y con Ferriol la posición número 4. Gana el nanito. Gana Ares, corre el FA, Servicio Mecánico y Montaje, el de Carnicería Don José Arbel, el de La Garesca, Sociedad Anónima, el de Insuba Agropecuarios. Última vuelta de carrera para Ares, corre. Se bajó al Aldriguetti, lo llamaron a Ariscurre, Ariscurre se sentó y en su segunda presentación en la KMX Juvenil dice eso también se ganará. Allí está el nanito Ariscurre, que va camino a la victoria, escoltado por Santiaguito Fuente, y el tercero es el Rafa Sierra, que se va al podio por alegría de Bertulo cuando lo veo complicado a Espiga en la última parte de la carrera. Son los metros finales para el empresario del petróleo. A la victoria el local, al triunfo viene el nano, Fernando, el vasco. Ariscurre con la F de felicidad. Ariscurre con la A de as. El nino que viene camino al triunfo el nano. Ariscurre que viene al triunfo.
pegadito, Santiaguito Fuente, 1-2 de Damiano, 1-2 de KDM. Ganaste, pero no se hace eso. Novaris corre, segundo Fuente, tercero termina Gapito. Final. No. Fue tercero el Rafa, cierre. Cuarto terminó Ferriol, quinto Negroche, sexto Tiga, séptimo Riarte, octavo Luchi, noveno Agapito Inda, décimo termina el Toto Lorde. Vamos con el brillante ganador. Me dijo el viernes, acá no puedo perder. El 9 de julio tengo que ganar, tengo que ganar por mi gente. Y bueno, se dio Nano, una gran carrera. Sí, buenas tardes a toda la gente, a toda la audiencia, a toda la gente que está en el circuito. La verdad que una gran carrera, es el final y el soñado, no tenés palabras para explicarlo esto, en tu ciudad, viendo el podio con estos chicos que la verdad que le llevo unos cuantos años arriba y estar en el nivel de ellos la verdad que me enorgullece un montón. Y bueno, nada, después de la carrera Santi hizo un ritmo impresionante, pero bueno, vinimos con buen ritmo nosotros también, no cometió nunca un error y el único error que cometió estábamos ahí para zarparle la posición, así que bueno, gracias a Dios terminamos de la mejor manera. ¿Venías con dientes apretados esperando ese lugar? Venía continuamente, por ahí en algún momento cometí algún error por tratar de agarrarlo porque la cabeza siempre te lleva a que podés siempre un poco más, entonces, nada, como dice mi hermano, tenés los huevos grandes así y eso sirve un montón. La diferencia te la hizo en la largada, Santiago, y después parecía que era indescontable, porque se había estabilizado la carrera. Sí, me hizo un poquito de diferencia en la largada, por el lado que largo yo está un poco sucia la pista, y bueno, nada, después en la largada, en la segunda curva, siento un golpe fuerte de atrás, levanto la mano, pero bueno, no sé si queda en trompo o qué, el que venía atrás mío, y después me dediqué a concentrarme en la carrera, a tratar de seguirlo a Santi, que es el rápido de la pista. Hoy la verdad que uno de los pilotos a vencer y hay que ganarle a él, así que bueno. Bueno, Nano, a todo esto le vas a sumar la alegría, la satisfacción de haber ganado, de mostrarle a tu gente y de llevarte un gran premio de JMH Competición, instrumental de competición, una orden de compra de 2.000 pesos que seguramente te va a venir muy bien. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que hoy con la situación que estamos viviendo todo viene bien. Bueno, nada, déjame agradecerle enormemente a todo el Damiano, a Mario Garocho de la fábrica de chasis KDM. Lucho y Armando laburan de una manera incansable, siempre mejorando. Y después, bueno, nada, a la familia, a mi señora, que es el pilar principal de todo esto, a mis cuatro hijos, a Gabriel, que me acompaña en las carreras, a Nico, a todos los chicos que están atrás del grupo, que son un montón, pero la verdad que me sobran las palabras de agradecimiento para todo, para la gente del circuito, que la realidad que hizo un trabajo impresionante. Todos los días me dediqué a pasar un ratito por el acceso para ver el trabajo que estaba haciendo, incansablemente, de noche y de día. Le salió una carrera impecable. La verdad, felicitaciones a ellos. Y el derecho que va y viene, bandera verde en el fondo. ¡Largamos! Y en la punta de la carrera, Luciano, trompo, ¡ay, ay, ay, desastre! Trompo de Ian, triunfo de Pier Antonelli. Impone condiciones Luciano, manda Gabulín, segundo Brian, Lucietti, tercero Miguel, cuarto Mariano Heine. Son los primeros metros de carrera de esta competencia final de la categoría 125 KMX juvenil. Los dos son santafesinos. Uno vive en las parejas y está segundo. El otro vive en Carmen del Sauce y está primero. Vaya que se conocen Gabulín y Lucietti. Han cerrado la primera parte de la primera vuelta. Vienen para cerrar el primer giro de esta final a 12 vueltas. Soldadito Lucietti de Gabulín. Y esos dos se van desprendiendo del tercero. Se vienen a la recta principal para cerrar la primera. Primera vuelta de carrera, primer giro que están cerrando. Primera vuelta con Valera, primero y segundo. Primero Gabulín, segundo Lucietti, tercero Miguel, cuarto Heine. Quinto lugar para Benatti. Avanzando bien, Felipe, que largó del puesto 10. Después del trompo de Pier Antonelli, aprovechó, zafó, ganó posiciones y está quinto ahora. Sexto Abata. Séptima posición para Bruno Ábalos. Otro que avanzó, largó del puesto 12 y está en el sexto lugar. Séptimo, rigor de verdad. Está Ábalos, cambió la punta. Che, cambió la punta, Brian. Cambió la punta a los 7. Mirá, estaba chequeando las posiciones. Cuando de reojo veo que aparece adelante el KTM. Y ahora manda Brian. Y ahora lidera los 7.
y segundo lugar para Luciano Gamulini, tercero Megas en lucha con Mariano Hain. En consecuencia va a cambiar el tercer lugar, digo. Vamos a esperar quién es el nuevo tercero. Los dos de adelante totalmente escapados. Escapaditos los dos. Lucietti Gamulin, otra vez Pier Antonelli, complicadito Gian. Control del hueco, no se lo deja. Brian Lucietti, derrape controlado, pasado. Se pasó Brian. Ay. Pasadito Lucietti. Le perdonó Luciano Gamulin porque me parece que pudo haber habido alguna maniobra no muy clara y entonces Gamulin lo dejó volver. Así están, señora, señor, con 8 vueltas cumplidas. Están recorriendo el noveno giro. Aguanta Brian, que se pareja todo. Lo ataca Luciano, lo ataca Gamulin. Excelente, brillante, extraordinaria carrera. Es mano a mano, sí, pero es excelente, brillante, es entretenida, che. Que aguante la garganta, veo. 8-8-9 ahora, 9 vueltas de carrera, 9 y va. Y ahora sí, Gamulin, Brian. Excelente, brillante, extraordinaria maniobra. Excelente maniobra, se hace de a dos, no tengo duda. Pero allí pusieron toda la calidad de manejo de Brian Lucietti, de Luciano Gamulin, de Gamulin y de Brian. Es excelente, brillante, extraordinaria carrera. 10 de 10, Gamulin por afuera, la cuerda, Gamulin, se pasó Lucietti, Gamulin. Y vuelve Brian segundo, y ahora es Luciano Gamulin, y ahora es el Volvo, y ahora es el PBK, y ahora es el de Carmen del Sauce, y ahora es el de Gamulin Motorsport. Gamulin, que se escribe con la G de ganador. Gamulin, el de Carmen del Sauce, camino a la victoria. El 9 de julio gana Garo. Ganó el Culín, ganó Luciano, ganó Gamulin. Segundo Brian Lucietti, tercero recibe la bandera de cuadro Mateo Abad. Cuarto terminó Bruno Ábalos, excelente trabajo del chico de Pergamino. Quinto Miguel, sexto Kane. Séptimo Giannone, otro que hizo una gran carrera después de largar en el puesto 13. Terminó séptimo Enzo Giannone, octavo terminó Federico Rodríguez, noveno Pablito Torres. Décimo terminó Mateo Berkovich. Vamos con el brillante ganador, Luciano Gamulin. Qué gran carrera, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Agradecer a todos los que me dieron una mano este fin de semana. Largamos la primera ocasión. No pudimos hacer la serie más rápida por cuestiones de pista, pero pudimos hacer la segunda. Pude largar adelante y la verdad que bien. Luciano, ¿esperabas el error de Brian? Veníamos muy parejo. Un error mío me pudo pasar él, pero después con la cabeza corriendo tranquilo, cometí un error él y bueno, pudimos pasar a la primera ubicación que es muy bueno para nosotros. Estaban muy parejos los dos. La verdad que sí, todos los karting muy parejos en esta categoría. Felicitar a Brian, a Mateo, dos grandes pilotos, y la verdad que muy contento. Bueno, muchas gracias. Bueno, y déjame agradecer a toda mi familia, a Cristian, a Adrián, a mi viejo, a mi tío, a Nico Bulic por la gran mano que me dio. La verdad que a todos, a Brejo Brach, a Altaca, a todos los que me dieron una mano. Se va a poner en marcha competencia final 150 Callan. En carrera estamos. Impone condiciones Jerónimo Castelli en los primeros metros de carrera. El segundo es el Nico Blanco. Tercera posición para Giudice. Cuarto está Lucero. Voy a buscarlo al puntero de la carrera. Car 76, risa en laterales. Se llama Jerónimo de apellido Castelli para que esté contento Pablito Azana. Manda Jerónimo, manda Castelli, lo busca el Nico, lo busca Blanco, el Nico que quiere, mirá, cuando tocan los sucios se pone bravo, che. Nicolás Blanco que trata, pero no puede, está negociando así, impone condiciones, le Gustavo discurre ahora, manda el Nico, manda Blanco, manda el de la Municipalidad de General Pinto. Dos vueltas de carrera, se escapa el líder, comienza a hacer diferencias. Se escapa el Nico Blanco con el chasis Terningo cuando hay trompo de Jerónimo Castelli. Y ahora el 1-2 es de Gustavo Aricurre, GFA Motorsport.
Está primero y segundo. Primero Blanco, segundo Judis y primero el Tornengo, segundo el KTM. Los dos con motores de Gustavo Aris. Corre. Estamos recorriendo la vuelta número 5. Impone condiciones el Lico. Blanco manda. Pasadito Blanco, pasadito el Lico, pasadito Blanco. Se pasó Blanco. Gastón. Blanco, Blanco que quiere, Blanco que no puede. Gastón. Bruno. Y Gastón que lo va a buscar. Y Gastón que tiene el liderazgo. Y el Lico Blanco que lo quiere recuperar. Ahora manda Gastón Bruno. Segundo el Lico Blanco. Cierra la vuelta 5. Cinco vueltas de carrera, cinco giros cerrados, cinco vueltas cumplidas. Primero Gastón Bruno, segundo Blanco. Tercera posición para Biasotti, cuarto Giudice, quinto Lucero. Sexta posición para Fertorani. Séptimo Pietrafis. La última vuelta están los protagonistas de la categoría 150 kayak. Impone condiciones Gastón. Bruno lidera, se va preparando la bandera de cuadro, será festejo VH, será festejo de Bruno Motores, será festejo de Bragado, será festejo de la Boulage. Al triunfo viene Gastón, a la victoria Bruno, bandera de cuadro desplegada, va a ganar, ganó. Ganó Gastón Bruno, que pega un salto bárbaro en el campeonato, ¿eh? Termina Gastón Bruno, segundo Blanco, tercero Biasotti, cuarto Fertonani, quinto termina Luciano Pietrafesa, sexto Jerónimo Caselli, séptimo terminó Joaquín Palda, octavo lugar para Diego Fertonani, noveno termina Juancito Bozano, décima posición para Martín Marites. Gastón, felicitaciones, gran carrera, pusiste un ritmo bárbaro, realmente una carrera bárbara, ¿eh? Sí, la verdad que estábamos complicados ayer con el tema de clasificación y todo eso. Hoy en la serie teníamos muy buen kart y no pudimos avanzar, así que no nos desesperamos en la final, trabajamos y dimos con la tecla en el chasis. La verdad que la familia Manante de MGK me dio un chasis grandioso que podía ir rápido en todos lados y bueno, así llegamos a la victoria. Difícil la puesta a punto para este circuito, ¿no es cierto? Sí, estábamos medio errados nosotros arriba del circuito, estábamos haciendo malos radios, pero bueno, trabajando siempre en conjunto se puede ir para adelante y bueno, dejamos demostrado que podemos avanzar. Felicitaciones. Bueno, gracias. Primero y principal, dejarle agradecer a mi hermano que me hace motor, que la verdad que cada vez que lo ponemos en pista anda muy bien, así que bueno, esto es así y tenemos que ir laburando a la familia Manante, a toda mi familia, a todos los chicos del equipo, al Colo, a todos, a los Balda, a Bata, a todos los chicos que nos den la mano y la verdad que están siempre con todos nosotros. Gracias. Alargaron Mateo adelante. Primero Marín Salda. Segundo Avilés, que ayer ganaba la clasificación. Tercero Santiaguito Fuente. Cuarto el Lachito Pelaco. Trompo. Quedó cruzadito. Francisco Feliceli, pero trata de volver el del Emilio B. Bunge. Así está. El carta número 10 trata de volver el de Bunge. El que se escapa adelante es Marín Salda. Y hace diferencia a Áviles. Trompo del Nachito Velasco. Trompo de Velasco. No perdona el trazado de 9 de julio. La lucha por el segundo lugar entre Áviles y Fuentes, que luchan la posición 2. Marín Salda le ha hecho 2 segundos y medio en 2 vueltas de carrera. Complicadito Fuentes, che. Complicadito el de Damiano. Complicado, Santiago Fuentes se va quedando el car 39, no va más para Erlen Llera. El líder es Marín Salda, el segundo por ahora es Avilés, pero está herido, supone. Está herido Avilés. Pasada de vuelta, tal vez. Errada de cambio, quizás. Algo pasó en el car de Avilés y ahora, en lucha con Castellari por el segundo puesto, Avilés recupera la posición. Castellari no puede y el que sí puede es Eusebio Spover para saltar al segundo lugar. Castellari se queda, Spover se pasa de largo, se fue hasta parada Robles y vuelve. Y es otra vez segundo Cristian Avilés. 7 vueltas de carrera para Mateo, 7 vueltas para Marín Salda. Y allí está, ahora segundo Castellani. Tercero aparece Avilés. Y a ellos se le suma Lucietti. Y ahora Avilés se mantiene tercero. Y el cuarto es Lucietti y el quinto es Spomer. Y el sexto es Pablito Torres y el séptimo Fermín Barales. Impone condiciones Mateo. Marín Salda lidera. Trompo. Trompo de Lucietti. Vuelve Brian a pista. Aquí está el líder. Mateo.
Marín salda 8 vueltas. Allí está ya saludando a su equipo, festejando la victoria con 12 segundos de diferencia. Mateo demoledor, Mateo matador, Marín salda con el café, dice que no se olvidó de manejar. Ganó, ganó Mateo, ganó Marín salda con el excelente, brillante, extraordinario motor que le entrega al bueno de Paulito Coirini, segundo Castellari, tercero Varales. Allí está festejando el de la ciudad de las parejas. Y vamos con el brillante ganador, el demoledor Marín salda, como dijera Carlos Tripicchio. Mateo, una carrera bárbara, ¿eh? Impusiste un ritmo demoledor de arranque, hiciste la diferencia y yo creo que tranquilo te fuiste alejando cada vez más, ¿eh? Sí, yo creo que teníamos un karting superior a los otros. Por ese lado, por ahí, se nos hacía más fácil de acomodar la carrera. Pero bueno, las carreras se ganan cuando se baja la bandera. Así que bueno, tuvimos un fin de semana bárbaro. Déjame agradecer a Juanchi, a Togam, a los chicos que me acompañan todas las carreras, mi viejo Juani, Pablito Coirini por el motor, un avión, y bueno, a Julián que me está viendo por la tele, que la verdad me dio el chasis. ¿Te gustó el circuito? La verdad que muy lindo. Al último se hizo unos pocitos, pero bueno, al haber tantos karting, se hace el día viernes que se está girando, así que la verdad que se mantuvo muy bien. Felicitaciones, te invitamos a ir a lo más alto del podio a festejar. Muchas gracias. El brillante ganador, Mateo Marín salda, que se va a subir al podio. Ahí están los tres integrantes. Largaron. ¿Por dónde va, Walsh? ¿Por dónde fuiste, Pablito? Por cualquier lado fuiste, Walsh. Impone condiciones en los primeros metros de carrera, mata Juan Girón, sin gol, se quedó sin pista, cortó la curva 1, pasó por arriba de la manguera y tuvo suerte que nadie lo llevara puesto. Se pasó Omar, se pasó la cara, se pasó de largo Omar la cara, se fue hasta Bragado, que aprovechó para pasarlo Juan Manuel Fernández Fauda y lo propio hizo Baldo, y después Fauda casi pierde el RK Revolution y aprovechó Baldo para hacer el nuevo segundo. Y tercero queda el del Gallego Castro, que casi le agarra un infarto. Y en la punta de la carrera está Joaquín Orsi, liderando, y recién lo veíamos complicadito, a Nicolás Rossi. Han cerrado la sexta vuelta de competencia, 6 giros cumplidos. Hay trompo de Juan Manuel Fernández Fauda, que vuelve a pista. Baldo le ha descontado a Joaquín Orsi 7 décimas la diferencia en la punta de la carrera. No venimos para la novena. 9, 9, 9, 9. 9 vueltas, 9 giros, 9. La cuerda y lo limpio. Lo tiene Orsi, se tiró Baldo. Ay, Germán. Excelente, Germán Baldo, pasadito, Baldo, y se pasa un poquito, Orsi, y se va a la tierra, y me parece que ahí se quedó el romántico, ¿eh? Cuando digo romántico, digo Pablo Walsh. 2 presentaciones, 2 victorias, Germán Baldo. Ya en el Provincial de Córdoba festejaste la victoria de tu hijo, Cirito. Ahora, Cirito, festeja los 2 triunfos tuyos. Así es la alegría de la familia Baldo. Va a ganar Germán Baldo. Con la G de ganador y con la B de veloz. Ganó el de Aveleira, competición. Segundo termina Joaquín Orsi. Tercero, feliz y festejando, terminó Martín García. Cuarto, Juan Manuel Fernández Fauda. Quinto, Pablito Walsh. Sexto, Francisco Martínez. Séptimo, terminó Borfegui. Octavo, Facundo López. Noveno, Roldán. Décimo, Longaré. Vamos con el ganador, Germán Baldo. Bueno, Germán, ¿en qué momento apostaste que ganabas la carrera? No, la verdad que de ayer que estábamos girando bastante rápido, hoy en la serie nos pasamos largo, largando primero las primeras 3 vueltas, y la verdad que teníamos unos problemas en freno que no sabíamos qué era, y teníamos buen ritmo, pero bueno, de largar octavo a ganar, la verdad que no estaba en los planes, pero bueno, por ahí es muy difícil que se concrete, y se concretó por suerte.
Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, un saludo a toda la gente de la Bulalle, a MGK, a MGK Chasis, a Alberto o el motor. Así que bueno, un saludo para todos, esperemos estar en la próxima. Piletas de natación DAC. Construimos para toda la vida. Equipo Vulcano, revestimiento y lajas atérmicas de porcelanato. Equipo de tapado electrónico de primera línea. Luces LED, sistema de hidromasaje. Y para tu campo, tanque australiano con placas de hormigón. Piletas DAC, una empresa con experiencia y calidad. Juan 23, 510, 9 de julio, 2317-538877. ¿Me dejás ver qué YPF está más cerca? Pero me compras un alfajor ahí. ¿Unos snacks? Bueno, derecho un kilómetro. Y mira, con los puntos del club le podemos llevar un jueguito a Mati. Ah, ¡qué viva! ¿Todo para ustedes? No, para vos está el 10% pagando la nafta desde acá. Ah, mira, lo único que no puedo hacer desde ahí es que me devuelvas el celu. App YPF. Cuando una app te resulta tan útil, es un camino de ida. Descargala y conocé todo lo que podés hacer desde tu celular. Alquiler, venta de motores y kart completos para todas las categorías del país. Formación de pilotos. En Karting del Centro somos los campeones actuales de las 5 divisionales. 150 menor, juvenil A, juvenil B, 150 master y 250 kayak. También somos los campeones actuales de las 2 categorías de asfalto de la PACO. Marino Competición, Avenida Urquiza 33, Chacabuco, Buenos Aires. Podés comunicarte al celular 2352-481046 y ser parte del equipo más ganador. Cerrá los ojos y pensá, ¿cuánto hace que no invertís en unas vacaciones? Ahora abrilos y escuchá este sonido. No te quedes con las ganas. Hay muchos destinos por conocer en la Argentina. Empezá a proyectar tus vacaciones, que del resto se encarga Perazo. Hotelería con todos los servicios. Perazo. Renovación de unidades para hacer el viaje más placentero. Perazo. Encontranos en La Rioja 1570 o llamanos al 42-3160. Perazo. Agencia de turismo. Dedicada al descanso. Tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Somos una empresa familiar con una trayectoria de más de 20 años que se dedica a la instalación y reparación de equipos hidráulicos. Además ofrecemos venta y distribución de repuestos, óleo hidráulica RU, instalación y reparación de equipos hidráulicos, venta y distribución de repuestos, Avenida Agustín Álvarez 1121, 9 de julio, teléfono 2317-538549. ventas@oliohidraulicaru.com. Muy bien, amigos, vamos con las últimas categorías que cerraron este gran espectáculo en el kartódromo de 9 de julio. La categoría kayak 250, 150 master, 150 juveniles A, 125 KMX master primera final y 125 KMX Master segunda final. Todo listo. Pie derecho que va y viene. Van a largar, largaron. En marcha la competencia final. Final 2 de la promocional kayak. Se pasó de largo la curva 1. ¿Quién fue Monedero? Son los primeros metros de carrera. Ay. Lo salvó la maquera. El kart 87 de Federico Sansores, el que manda. Segundo está Federico Díaz. Allí se queda enganchadito Alfredo De Facio y Hugo Banquero. No ligan nada los chicos. En la punta de la carrera Sansores. Eso es lo que me decían por interna, que se quedaba el puntero y yo no lo copié. Ahora lo veo, así está. Detenido Federico Sansone y ahora
ganas, Federico Díez, y querés que te cuente, en Venado Tuerto un puño derecho apretado. Álvarez y Martino luchan la tercera posición, Monedero en tranquilito y después Peralta luchando con Emiliano Caorsi, el puesto número 6 de carrera. En la punta siempre está el Fede, Díaz mandando, Díaz lidera. Segundo, Garay Cochea. Tercero, Santiago Martino. Cuatro vueltas de carrera, cuatro giros cumplidos. El segundo es Garay Cochea, que me parece viene penando con el chasis. Tercero, el Fede Álvarez, que viene más firme. Después, Santiaguito Martino. De los tres, me parece que el más firme es Federico Álvarez. Los que luchan el segundo lugar. Se pasa Garay Cochea. Puche, 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 puche. Salta a la segunda posición Federico Álvarez. Y tercero, Santiago Martino. Queda cuarto Juan Martín Garay Cochea, que quiere recuperar al menos el tercer escalón. Y para eso va Garay Cochea, para ser tercero, pero no. Es tercero Martino. Martino se pasa a Garay Cochea. Es el nuevo tercero. Señores, hay jabón el 9 de julio. Se va preparando la bandera de cuadro. Será victoria de Gustavo Arizcurre. Será triunfo de Federico Díaz, que de esta manera consigue la revancha. Al triunfo viene el Fede, la victoria de Díaz. Segundo, el Puche Álvarez. Tercero, Martino. Va a ganar el de Gustavo Arizcurre. Gana el KTL. Segundo, el KDM. Tercero, termina el Carricar de Santiago. El PBK de Santiago Martino. Final, 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 final. Triunfo de Federico, el inteligente Díaz. Segundo, termina Federico, el Puche Álvarez. Recibe la bandera de cuadro, terminando tercero. Juan Martín Garay Cochea. Señores, festeja Cabrito, festeja Autosport. No festeja Federico Díaz. Ganó Federico Álvarez la final de la promocional kayak. Segundo, Juan Martín Garay Cochea. Tercero, Santiago Martino. Fue excluido Federico Díaz. Así está el podio de la categoría. Y ahora, en lo más alto, el Puche Federico Álvarez, Ovaldo. La bandera verde al final, sí, bandera verde. Largaron Crespira adelante. Segundo, Caracau, y tercero, Bruquiaver, y cuarto, Gabriel Sonsere. Son los primeros metros de carrera. Impone condiciones. Manda el Nico Carapé cuando hay toquecitos y algún despiste por allí. Día Supermaster, 12 vueltas. Impone condiciones Crespiro. Segundo, Caracau, y tercero, Sonsere, y cuarto, Bruquiaver, y quinto, Valdose. Así cerraba la vuelta 1. Están recorriendo la vuelta número 2. Cuatro vueltas cumplidas. 5 ahora para el chasis KTL mandando. Segundo, Karakovic, apurado por Gabriel Sonacere. En la cuarta posición está Balduzzi, a la expectativa de lo que pase delante de él. Entre Karakovic y Sonsiri, que luchan la posición 2. El quinto, ubicado en pista, corresponde a Bruquiaver. La lucha es a las espaldas de Crespin. ¡Qué bien la hiciste, Torito! ¡Qué bien la hiciste, Balduzzi! ¿Cuánto que aprendiste, viejo? Saltaste al tercer lugar. ¡Qué maniobra le hiciste a Sonsiri, eh! Y lo voy a buscar al líder, al piloto de Arroyo Seco, Nicolás Crespin, con el KTL. El piloto de Carnicería Renmar. El de la familia Gio Bacini, el de Transporte del Gauchito, el de KTL, el de Gabulir, Alberra, como le dicen los bárbaros Gabulir. Aquí viene Crespin, el Nico Crespin, recorriendo la última parte. Se va preparando la bandera de cuadros en el domingo de Pascua. Festeja la Supermaster Alberra de Arroyo Seco, Crespin. Ganó Nicolás Crespin. Segundo termina Marco Caracou, y tercero Balduzzi, cuarto Sonsiri, quinto Casasola, sexto Mazola, séptimo Bruquiaver, octavo Santiago Peralta, noveno terminó Lizalde. Nicolás Crespin, bueno, una gran carrera, un triunfo bárbaro que te permite disfrutar, ¿no? Disfrutar y festejar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que muy contento. La primera vez que venimos a la categoría y obtener ese resultado
la verdad que me pone muy contento. Así que, bueno, nada, estoy contento y estoy muy contento y esto es gracias al equipo que tengo atrás, a los hermanos Gamolín, que me entrenan un motorazo, a Cate Lechazzi, a José María Miño, a Guillermo Weichar, a mi viejo, a mi vieja, a mi novia, a mi hermano de corazón, a Alexander, que está, me está mirando de Bélgica, a la familia Fonseca, no sé, me voy a olvidar de todos, pero quiero mandarle un saludo a todos y que esto es gracias a todos ellos. Muy bien, todo Arroyo Seco feliz, ¿no? Creo que sí. Bueno, a festejar ahora lo más alto del pueblo. Muchas gracias. Largaron las juveniles ahí en la punta de la carrera y en los primeros metros manda Mateo. A pata, están en la 1. Piensan a sortear. Tratan de ir ubicándose en pista. Lidera a pata. Faltado por Ian Pieralto Nelly. Tercero Velázquez, cuarto Gabolina. Trompo de Agustín Fioretti, que se queda enganchadito con Fernando Fornari. Fornari vuelve a pista y Fioretti aún no ha vuelto. Seis vueltas cumplidas. Están recorriendo el séptimo giro. No hay variante, no hay modificaciones en la primera parte. Todo sigue igual. Nada cambia por ahora. En la final de la Juveniles A han cerrado la vuelta número 6. Están recorriendo la vuelta 7 y Mateo Abad estira la distancia a más de 2 segundos sobre Pierre Antonelli. 56-0 la vuelta de Abad. 56-2 la vuelta de quien marcha segundo. Ian Pierantonelli se complica. Guini en lucha con Hueli, en lucha con Valentín Bustos y también Luciano Pietrafisa. Todo que luchar la sexta posición. Y en la punta de la carrera Abad. Te dije que giró el 56-2. Quien marcha en la segunda posición, Mateo Abad, mete el récord de vuelta. Era Antonelli, última vuelta para los de Bragado, primero y segundo. Y el tercero es Emanuel Biasotti, el campeón de la categoría. El de Trenkelauger, que marcha en la tercera posición. Estamos en la última parte de la competencia. El nuevo tercero corre con el apoyo de Gomería M3, repuesto Villegas, repuesto y accesorio Maxi ABT, Embregues, JR de José Rojo, servicio de precisión, Emanuel Biasotti, pensando en Belén, se va al podio y está en la última vuelta. El cuarto es Cueli, vio un trabajo para el de Trenkelauger, cuando hay trompo en la parte final de Juan Pablo Rossini, trata de volver el BH Motores. Vuelve Rossini otra vez en pista, el de Ferretería y Corralón Donatilio, el que vive en Salvador Barea. Bandera de cuadro desplegada. Ganó Mateo Abad. Segundo, Ian Pierantonelli. Tercero, finaliza Valentín Bustos. Ha caído el telón en la final de la Juveniles A. Vamos con el ganador, Mateo Abad. Mateo, qué gran carrera, ¿eh? Qué ritmo impusiste, qué buen manejo. La verdad, deleitaste al público con este triunfo. Bueno, la verdad que sí, agradecerle, como siempre digo, a Facu, a Bocha, a Sergio, que me entregaron el motorazo a pesar del milímetro y medio de bría que tenemos. Así que bueno, recontra contento y sumar puntos, que estamos bastante escapados, pero hay que sumar todas las carreras para lograr el título, ¿no? Bueno, anda lo más alto del podio a festejar. Felicitaciones, una vez más. Bueno, gracias y déjame agradecerle a mi viejo, a mi primo, a mi hermano, a Nico, a todos mis amigos, a mi vieja, me está mirando seguro, a todo. Muchísimas gracias. Todo dispuesto, todo listo. A Carmen del Sauce digo, ¿eh? Todo listo, todo dispuesto. Se va a largar. Largaron. Varale. Es el nuevo segundo. Primero Ariscurre, segundo Varale, tercero Rinauto. Junto con Agustín Giudice, que va luchando el puesto 5. El piloto de la Mona y San Miguel Solar, energía solar desde Rufino a todo el país.
tres vueltas de carrera cumplidas. Estamos recorriendo la vuelta número 4 de esta competencia final de la categoría KMX Master. Impone condiciones Luciano. Manda Varales, no manda más Varales. Ahora está primero Ares, corre. Segundo queda Varales. Y el tercero Rinaudo. Y ahora manda el FA Surtidores. Y ahora lidera el de la Greca, Sociedad Anónima. Sí, ahora manda tu piloto, Mario. Ahí está la repetición. Ahora vamos a ver el momento del sobrepaso. Allí lo busca, lo encuentra. ¡Qué maniobra esa el nanito Ariscurre! ¿Viste, nano? Por eso te quiere Armando Damiano y por eso te ama, Garrocho. Y ahora para el líder. Así se desliza el KDM, así va el PBK, otro KDM y cuarto otro PBK. Y se pasó de largo Rinaudo, se pasó de largo Leandro Rinaudo, gracias, dice el Rodi Paulucci que salta a la tercera posición. Y el Yeye Caldo desde Guatimocino se pone feliz. Han cerrado la vuelta 6. Están recorriendo el séptimo giro. Impone condiciones el nano. Ariscurre manda. Tiene 6 décimas de diferencia sobre Luciano. Luciano es Varale. 10 vueltas. Resta una infracción. Va Rinaudo. Te pasaste. Rinaudo lo corregiste. Rinaudo sacaste. Rinaudo lo sacaste. Sí. Rinaudo tercero. Tercera posición. Para Rinaudo, que dice, yo no seré tan bueno como vos al fútbol, hermano, pero a la hora de conducir, viste que me defiendo, para darte alegría a vos, Mario Garroquio, que sos un tipo bárbaro, para vos, Damiano, para vos, familia y Arones, para toda mi familia, para mi esposa, para mis hijos, va a ganar el Lanito, Ariscurre, ganó. Segundo Varales, tercero termina Rinaudo, cuarto finaliza Paulucci, quinto termina Agustín Enciutice. Vamos con el brillante ganador, Nano Ariscurre, largabas primero, quedaste segundo, recuperaste la punta, contanos cómo fue esta final para vos. Sí, la verdad que bueno, contento por otra victoria de nuevo. No sé, en la largada, en el frenaje, freno firme por la huella y recibo un golpe de atrás que me hace pasar de largo y bueno, nada. Después lo que traté de recuperar la posición, sabíamos el karting que teníamos y la pista nos cayó muy bien, así que tratamos de redondearlo. Qué buena maniobra en el sobrepaso. Sí, la verdad que sí. Por ahí nos rozamos un poco con Luciano, pero es uno de los tipos que tiene muchos códigos en la pista y bueno. La verdad que salió lindo, salió linda final y una final peleada. Miré varias veces para atrás y lo vi que tenía cerca, así que fue buen ritmo. Muy bien, felicitaciones una vez más. Gracias y bueno, déjame agradecerle a todo el equipo de Damiano, a Mario Garocho, KDM, a toda la familia Giannone, a mis cuñados, a mi suegra, a mi señora, a mis 4 hijos, a todos un beso grande y bueno, impecable el circuito. 13 millones largaron. Suárez, Pancho, Zarfo que se complica, Rafaeta que entra en trompo, y en la punta de la carrera el que largaba la tercera posición, el Panchito Suárez el líder, y el segundo es el Osito Lombardo, y el tercero en consecuencia es Altamirano, y vienen para cerrar la primera vuelta de carrera, cuando el cuarto es Arnaldo Gruere, el cuarto Mariano Orejón, digo, están negociando ese sector, están saliendo de allí, y detrás de Gruere está Giraldo Conde, y en la punta de la carrera por ahora, solo por ahora, aguanta el Panchito, aguanta Francisco Suárez, cuando se ha despistado Ale Zarfo. Allí está el osito que quiere Pancho, que dice, oso, me estás pegando. Y Pancho, y el oso le dice, Pancho, yo tengo más que vos. Señora, señor, están negociando
el sector lento. Panchito, lo lento lo hace muy lento, le dice el Osito Lombardo, por eso te choqué. Y están cerrando la vuelta número 2. Y al cerrar la vuelta 2, Orejón mete el récord de vueltas desde el cuarto lugar. Y Altamirano, que quiere ser segundo, y el Panchito Suárez, que vuelta adelante, pero va el Osito, Osito. No. Lombardo, te conozco, Oso, gracias, Oso. Trompo de Oso, bueno, Osito. Y ahora es la hora de Altamirano. Y ahora es la hora de PBK. Y ahora el que va liderando. Cuando se queda Gustavo Espiga, el que va mandando ahora Gastón Altamirano, manda Altamirano, maquinaria, manda el piloto de Cunina. Última vuelta. Atrás la curva 1. La última de Suárez, la última de Gruere, la última de Orejón, la última de Villere, la última de Lombardo, la última de Borori. Es la última vuelta de Gastón Altamirano. Cuando Villere lo superó a Orejón. Última vuelta de carrera. Gastón Altamirano, que dice para todo el equipo, pero en especial es para vos, Pablo. Es para vos, Bulet. Es para vos esta victoria, Pedrito. Es para vos, Pedrito Bulet. Es para vos, Betty. Es para vos, Beatriz. Porque vos desde el cielo iluminaste el motor de tu querido Álvaro para que venga la victoria en el domingo de Pascua. Garo con el chasis de Bulet. Para vos, Pedrito. Con el motor de Álvaro Bertulo. Para vos, Beatriz. Va a ganar Garo. Ganó Gastón, ganó Altamirano, segundo Suárez, tercero Arnaldo Gruini, cuarto Villere, quinto Lombardo, sexto lo dejan a Orejón. Gastón Altamirano, que no se quiere quedar sin la nota. Gastón, felicitaciones, qué gran carrera, qué ritmo bárbaro, demoledor de punta a punta, un gran triunfo. Bueno, la verdad que sí, gracias a Carlito por dejarme hablar, estaba hablando vos solo. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Quiero agradecerle a Álvaro Bertulo, que me hace el motor, a mi amigo que me cumple todos los caprichos de todo el chasis, Nicolás Bulich, a mi fan número 1, mi hermano, que me acompaña a mí y a mi hermano todas las carreras, a mis viejos, a mis suegros, a mi hijo, que bueno, hoy no se le dio, pero ya vamos a estar más adelante. Y bueno, déjame agradecer también a todos los que me miran por la tele, a Beto, que todas las carreras me mira, a mi mujer, a todos los de Junín. La verdad que estoy muy contento, mi cuarto podio consecutivo. Y bueno, hice lo mejor que pude, creo que en el lugar tenía para ir un poquito más rápido, pero tenía miedo de irme, tenía miedo de pasarme. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a todos y quiero felicitar a todos los que hicieron este circuito, que la verdad que yo no ponía una ficha y la verdad que me taparon la boca, un excelente circuito, muy lindo y nada, muchas gracias para todos ellos. Amigos del karting, esperemos haberlos complacido con este hermoso programa, con todo lo que sucedió en el kartódromo de 9 de julio, con toda la actividad, con grandes carreras, grandes espectáculos y por supuesto con un circuito excelente, un trabajo bárbaro de la subcomisión del Automoto Club 9 Juliense. Nos vamos, nos despedimos, será hasta el próximo miércoles a las 21 horas nuevamente por esta misma pantalla. Somos Karting en el Centro.